Si te topas con este video y estás buscando una señal para comenzar ese cambio, pues literalmente esta era la señal que estaba esperando. No siento los dedos, no siento los brazos. No puedo, de verdad. Me dio hambre. Vamos a acomodarnos derechitos. Vamos a desahogarnos un poquito. Buena, déjenme ponerme pantalla antes de que se me olvide otra vez. Ok. Estoy tomándome Aleve porque me duele todo. Ok, aquí está mi waffle. Lo voy a comer aquí para literal. No tengo tiempo para sentar. Ok, son las 4:54. Estamos listos para ir al gimnasio. Buena, aquí está la Nicole que hace ejercicio. Acabo de salir del gimnasio. No siento las manos, no siento los dedos, no siento los brazos. No puedo, de verdad. Hoy fue brazos nuevamente, así que yo que no lo sentía y me tuve que tomar un Aleve antes de venir para acá, pues ya se pueden imaginar cómo me fue. Aún así me gustó mucho y me siento súper bien porque pude hacer todo, aunque hubo como dos, creo que fueron dos ejercicios que tuve que parar como que en la mitad de las repeticiones porque como que me están poniendo más peso en los ejercicios porque yo puedo con lo que he hecho. Y oigan, yo peso 100 y pico de libras nada más, o casi estoy cubriendo mi peso completo. Pero aún así pues pude hacer todo y me siento súper feliz. Otra vez me siento poderosa, me siento fuerte, me siento que soy capaz de mucho. Así que eso es lo importante, eso es lo bueno. Ahora mismo son las 7:09 de la mañana. Ya yo me levanté, ya yo desayuné, ya yo hice ejercicio, perfecto. Así que estoy bien feliz por eso, es temprano y ya hice esas cosas. Todavía me falta la otra mitad de la rutina porque no me dio tiempo de hacerlo antes de que saliera para acá para el gimnasio. Pero pues, hoy es el tercer día intentándolo y me siento feliz, me siento motivada y estoy ansiosa por conocer lo que va a pasar después porque yo sé que esto que estoy haciendo ahora pues me va a beneficiar a largo plazo. Así que estoy ansiosa por saber lo que va a pasar y estoy muy feliz y emocionada, ilusionada de todo. Así que nada, eso era. Yo voy a seguir saliendo para poder guiar para casa y pues después regreso. Bye. Me dio hambre. Ay, no me puedo ni sentar. Vamos a verificar nuestro to-do. Ya vine para casa. ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, mi pierna! No estoy exagerando. En serio, pero ¿por qué me duelen tanto las piernas? Yo me quedaría todo el día aquí, de verdad, así. Con las piernas estiradas, así no me duele. Ok, vamos a acomodarnos derechitos. ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué pasa a bebé? Vamos a lo que vinimos porque ya un poco tarde. Es temprano, pero tengo varias cositas que hacer, así que vamos allá. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Papá Dios, para poder estar un poquito más cerca de Él.
ayer una persona me comentó acerca, pues, de esto, de la religión, de Papá Dios, del cristianismo, y me mencionó algo sobre las otras prácticas que yo he podido como que más o menos conocer. Realmente no es que las conozco de lleno, pero como me habían hecho sentir bien, pues las quería como que añadir en mi diario. Pero ella me mencionó que la meditación, y estas otras prácticas, el yoga, creo que también me mencionó, ¿verdad? Está raro, por lo menos el yoga para mí fue bien bueno cuando yo lo practiqué. Pero ella me mencionó que, pues, para el cristianismo, creo que esas cosas no estaban bien. Y pues yo no quiero hacer algo que, ¿verdad?, que no esté bien para Papá Dios. Ese es mi propósito, ese es mi norte. Así que una de las tareas de hoy es verificar eso, verificar lo que ella me dijo para poder hacer los ajustes que tenga que hacer. Yo sí sé que yo no hago nada con mala intención, ¿verdad? Yo creo que eso es lo importante detrás de todo, pero aún así pues quiero investigar bien eso que me comentó. Por si estoy haciendo algo incorrecto, pues no hacerlo, porque yo lo que quiero es estar cerca de Papá Dios. Así que cualquier cosa que esté mal o me aleje a él, pues X, no lo quiero. Pero vamos allá, vamos a empezar. Vamos a desahogarnos un poquito. Vamos a trabajar en mi agenda, a organizar nuevamente lo que va a pasar, lo que está pasando. Bueno, ya me bañé, ya me hice el skincare. Así que hasta aquí el video de hoy. Hoy fue el tercer día esforzándome, intentando cambiar radicalmente mi vida a como yo la estaba viviendo. Así que si te topas con este video y estás buscando una señal para comenzar ese cambio, pues literalmente esta era la señal que estaba esperando. Yo te puedo decir que es mi tercer día y me siento bien. Me siento bien con lo que estoy haciendo. Se siente raro porque son muchas cosas diferentes a la misma vez, ya que estaba acostumbrada desde hace mucho tiempo a sobrevivir mis días y no a vivirlos. Así que pues realmente sí, es totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada a hacer por mucho tiempo. Pero lo importante es que a largo plazo esto me va a beneficiar mucho. Y ya yo estoy notando que día a día, aunque es el tercer día, pues ya me siento mejor. Así que eso es una súper muy buena señal. Así que nada, desde aquí deseo que estén muy bien. Les envío un fuerte abrazo y hasta mañana.